Bueno, los objetivos planteados del Centro Regional La Pampa San Luis era capacitar a todos los agentes nuevos incorporados en este simulacro de fiebre aftosa, considerando que son agentes nuevos y que no han tenido la vivencia de ningún caso de fiebre aftosa. Dentro de los objetivos de capacitación son formarlos, ver con qué capacidad de reacción contamos ante la emergencia de un suceso eventual indeseado como puede ser un foco de fiebre aftosa. Se armó, diríamos, en forma organizativa con la gente del lugar, tratando de crear guiones, en forma virtual, crear incluso movimientos no correspondientes a los efectos de poder encontrar la forma, es decir, de cómo se puede producir un foco de fiebre aftosa. Bueno, para el SENASA realmente son ejercicios muy útiles porque, digamos, promueven la capacitación del personal, sobre todo de los profesionales que recién se incorporan al servicio, y está dentro del marco de los ejercicios que tienen que llevar adelante los servicios veterinarios para, digamos, mostrar sus fortalezas y la forma en que abordan las distintas problemáticas sanitarias, ¿no? A nivel internacional, en general, todos los países tienen sus ejercicios de simulacro. Habitualmente estas simulaciones son informadas a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la OIE. Se comunican unos días antes, se dan a conocer al mundo e incluso sirven también para como parte de la información que va a ser ofrecida a los distintos medios, ¿no es cierto?, para que los medios puedan informar a la comunidad y se lleve a la comunidad cuáles son las prioridades que se ponen a la hora de buscar la perfección o por lo menos las mejoras en los sistemas de emergencia sanitaria. Los objetivos están ampliamente cumplidos, están cubiertos en un alto porcentaje, porque más allá de las cosas que se hacen, que se proceden correctamente, siempre por ahí aparecen detalles que son mejorables, ¿no? Y estos ejercicios siempre son buenos para poder evaluar esas cosas.